a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Estamos casi llegando a fin de mes, 28. ¿Te das cuenta? Ya el primer mes del año se va. ¿Y cómo estuvo? Empecemos a preparar nuestro examen del mes. ¿Cómo estuvo lo que yo prometí hoy este año? Grandes cosas, igual que el año pasado. Pero una cosita que hayamos prometido, veamos cómo está, lo hemos arreglado, nos ha costado mucho, se nos olvidó. Hagamos un repasito, ¿verdad? Hagamos un repasito porque en este mes hemos visto las promesas del Señor que nos da para que nosotros tengamos esa misión, que es llevar a la gente, a los nuestros, a los no nuestros, a los de cerca, a los de lejos, por el camino de la felicidad a la vida eterna. Nos ha mostrado cómo es el amor verdadero, ¿ya? ¿Se acuerdan? Después me han pedido por ahí, a lo mejor el último día vamos a hacer un resumen del amor verdadero. Hoy día el Espíritu Santo me llena de amor y me da acá en su luz, en Primera Corintios 6, 16, me dice lo siguiente. ¡Ojo! Vamos viendo lo que nos va diciendo, perdona, que nos va diciendo el Señor en 6:12. Todo me está permitido, dicen algunos. Sí, pero no todo es conveniente. Y aunque todo me esté permitido, no me dejaré dominar por nada. Palabra de Dios. Todo me está permitido, claro. La libertad, como dice el famoso libertinaje. Pero no todo es conveniente. Tengo que ver, me conviene. Tengo libertad para tomar. ¿Hasta cuándo? Tengo libertad para tomar la droga. ¿Me conviene? Tengo libertad para mirar para el lado. ¿Me conviene? Aunque todo me esté permitido, no me dejaré dominar por nada. Aquí viene el dominio de nosotros mismos, hermanos queridos. El dominarme, el ser capaz de pensar un poquito antes de actuar, pensar un poquito antes de hablar. Señor, lo que voy a decir, ¿vale la pena? ¿Conviene? ¿Es bueno? Señor, lo que voy a hacer, ayúdame. Yo quiero ir por allá, ¡pum! Pero Señor, parece que no es mejor. Los animalitos actúan instinto, no se dominan. Y nosotros actuamos de repente como animalitos. Tengo la rabia y ¡pum! Pegué el puñito y después. Me acuerdo, hermanos queridos, casi más de 20 años, en una industrial que hacía clase, los niños pobres, había de todo. Y me acuerdo que en un cuarto medio me acerco un lolo, más de 20 tenía el lolito, siempre amargado, siempre así, estaba haciendo un trabajo lindo y me acerco yo y mi costumbre era hacerle cariñito en la cabeza, mi rey, ¿cómo está? Y yo hago esto y él pesca mi mano y me la tira. Quedé helada, el curso igual, y él cuando se da vuelta y me mira, y sabe, ese niño tengo aquí, se puso a llorar y lloraba y todo. Yo lo abracé, ¿qué pasó? Nunca una mano se había acercado a mí a hacerme cariño. ¡Nunca! Tenía más de 20 años, 22 tenía. Un industrial. Y él lo único que sabía que cuando había una mano era para pegarle, para hacerle daño. Entonces él no pensaba ni miraba, sino que ¡pum! Sacaba la mano. Y ahí está. Ahí está, hermanos queridos. ¿No es cierto? Había un motivo. Él reaccionó sin pensar. Pero tenía eso, ¿no es cierto? Que era, y dijo, soy un animalito que actúa así por... Bueno, ojalá no lo hagamos y ojalá no lo hagan, me decían los alumnos. Por favor, no hagan lo que yo hice. Así que, hermanos queridos, hoy día, digámosle al Señor,
Ayúdanos a dominarnos. Ayúdame a ser cada día mejor. Ámame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti. Puertas de mi corazón.